pues estamos viendo ya las avanzadas de la manifestación. Pues otra protesta más por el caso de Ayotzinapa y muchas cosas más, pero hoy está aquí la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presente, pues para qué, digamos. Pues estamos aquí nada más para dar orientación y atención a las personas que lo necesiten. Ajá. En caso de que pasara algún desmán con una autoridad, vienen aquí cualquier persona y usted le dice qué tiene que hacer. Claro, claro, y estamos aquí para levantar quejas o en su caso intervenir de alguna manera, ¿no? Los compañeros están en la manifestación, ellos son los que van a dar la atención en la manifestación, nosotros por quienes se acerque y necesite alguna orientación sobre a dónde acudir, qué hacer o pues cualquier otra atención que necesite. Por ejemplo, si ven ustedes o sus compañeros ven a un granadero pegándole a alguien, un policía, ¿pueden intervenir o nada más miran y observan y levantan un reporte? Pues se hace el reporte y se va a dar acompañamiento también a las personas detenidas. Por supuesto que si se tiene que intervenir, se intervendrá, ¿no? Le agradezco mucho. Eres de la organización Ya Me Cansé. Así es. Oye, y bueno, tu opinión sobre lo que declararon ayer los chavos, los 11 liberados, que fueron torturados, incluso en Palacio Nacional, donde es un recinto donde se supone que deberían de respetarse los derechos. Pues bueno, ya sabemos cómo está ahorita la situación en México, ¿no? Evidentemente las detenciones, más allá de si ellos estaban o no involucrados en lo que sucedió en el Palacio, son totalmente arbitrarias. No creo que meter a alguien a golpes a un coche sin ningún logotipo ni ninguna insignia de policía, un arresto normal como cualquier persona cuando piensa en un arresto se imagina, no creo que sea para nada legal y mucho tortura, es que me parece irreal. Oye, tú como joven, nosotros los jóvenes ochenteros éramos más pasivos, los del 68 y 71 eran más activos, parece que estamos regresando la juventud a despertar, pero ya con otra actitud distinta y ya pues muy difícilmente se dejan infiltrar. Claro, no, además la actitud distinta creo que tiene que ver con que ahora tenemos otras herramientas y debemos ocuparlas, ¿no? Entonces ya más allá de ser reaccionarios, hay otras maneras de informar, de hacer llegar, de concientizar y de lograr pues un cambio sin ensuciarse las manos, ¿no? Eso es bien interesante para mí. Esto creo que es como la principal diferencia entre esas generaciones y nosotros. Oye, ¿y finalmente crees que llegarán los ciudadanos a ocupar puestos públicos, incluyendo presidencia, gobernaturas, y a dejar fuera a los políticos que de cualquier color, no importa el color? Parece que son los que nos han hecho daño a este pobre país. Sí, sí, nosotros de hecho somos totalmente apartidistas. La verdad es que yo creo que sí. Creo que va a tomar un tiempo, pero yo hacía mucho que no veía a un México tan despierto y con tanta gente tratando de involucrarse desde todos los lugares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos muy abiertos a eso porque y somos un montón, entonces, claro, es un buen momento como para subirse a la ola pensando en que, claro, que es posible. Gracias. Eso.